Los centros educativos del país están cayéndose a pedazos, condiciones antipedagógicas donde nuestros niños reciben el pan del saber. El llamado de la sociedad hambrienta de educación de calidad se escucha en Honduras. Miles de niños olvidados reciben clases bajo los árboles, a la intemperie, o en galeras, sentados en sillas plásticas o en piedra. La inversión no es tangible. Ante ese clamor, HCH, como empresa socialmente responsable, inició con la campaña El Pueblo Ayudando al Pueblo. Libros, lápices, mochilas, necesidades básicas para recibir la educación de calidad llegaron al canal del balance y ser partícipes de esta noble causa. A tempranas horas de la mañana, colaboradores de HCH Televisión Digital cargaron sus vehículos de amor. El equipo que comanda Julio Alberto Maldonado emprendieron la ruta de la zona central, llegando al departamento de La Paz. Horas, horas de manejo, carreteras en mal estado. En la aldea Urunguito, Santiago de Puringla, en La Paz, una cerca de púas esconde en ella la humildad de niños y niñas que reciben clases en una casa de madera. Su segundo hogar, hoyos en las paredes podridas, piso de cemento y lámina, tímidos y el buenos días. Alumnos de la escuela La Independencia, con una matrícula de 32 niños de primaria y 10 pequeños de kinder, apiñados en una sola pieza, recibieron una mochila con útiles escolares. Bueno, primeramente agradecerle a Dios porque Él es el que ha permitido que estén ustedes acá ayudando a estos niños de escasos recursos. Todos necesitamos, ¿verdad?, uno más que otro. Agradecidos con el canal de HCH que hace la promoción, ¿verdad?, para que vengan ayudas. Y con ustedes que andan acá haciendo un gran esfuerzo y con los que donaron los útiles escolares. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con todos ellos y con ustedes también. Los padres de familia agradecidos mostraron estar complacidos. La entrega de útiles arrancó en los pequeños una sonrisa de satisfacción. Y eso no tiene precio. Alegre. Alegre. ¿Y contenta? Sí, bien alegre. Muchas gracias. Pues don Julio, yo me siento alegre, más que todo agradeciendo a Dios y a ustedes el apoyo por estos niños que tanto necesitan. Gracias a los donantes y gracias a HCH por estar presente en la comunidad pobre. En Honduras hay 2 millones de niños en más de 23 mil centros educativos, el 70% de los cuales necesita reparación. Las madres, aún asombradas al ver las cámaras de HCH y sus niños felices, señalan tener una esperanza de mejor educación para los infantes. Nos sentimos alegres. Necesitamos más ayuda porque hay que hacer la escuela. Solamente. Bueno, yo le puedo dar gracias porque la madre del niño no está aquí, pero presento por ahí. La buena obra no se quedó en un solo punto. El recorrido continuó hasta llegar a la aldea El Común en Santiago de Puringla. Pies descalzos, en chancletas, 35 alumnos de la Escuela Ideal también recibieron mochilas de Sula con útiles escolares para casa. Hondureños de gran corazón y HCH llenaron y alegraron su mañana. La educación de calidad está en el ahínco de cada quien ponga en el corazón de un niño, que pueda crecer con la idea de ser diferente, mentes con futuros de maestro, doctor, ingenieros, pequeños que merecen una educación de calidad, de recreación. La sonrisa de ellos vale la pena. ¡Gracias!
Dios pone el haber, el sentir y el querer. Y el pueblo ayudando al pueblo. Y HCH lo lleva hasta el lugar donde se necesita. Para noticias, Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiallos y en la redacción de Mariela Arteaga, les informó Julio Maldonado. Thank you.